Ningún compositor ha sabido poner música a la lengua inglesa mejor que Henry Purcell. Esta frase, dicha, hablada y escrita en varias ocasiones, procede nada menos que de Benjamin Britten, y hay que entender que es un criterio de autoridad de invocarla en la medida en que Britten, como se sabe, ha sido, desde el punto de vista de difusión de su obra, el más importante de todos los operistas británicos, y hablaba así precisamente del creador de la ópera en, en lengua inglesa, Henry Parcel, que murió, por cierto, pues muy joven, murió con la edad de Mozart, con un poquito más, 37 años, ¿no? y dejó una obra considerable. Aparte de música incidental, casi todo canciones, pero también música de danza, para medio centenar de obras teatrales, pues dejó 65 antems, que era antem en la liturgia anglicana, pues es más o menos, más o menos el equivalente del motete en la, en la liturgia. Católica, 25 odas, odas naturalmente pues de tipo cortesano, odas de bienvenida, odas de cumpleaños, las famosas odas a Santa Cecilia, también eh, sonatas, porque fue, puede decirse que fue el creador de la música instrumental en Inglaterra, importando a ella precisamente el estilo italiano. Pero también compuso mucha música para conchor de violas, que era bueno, un tipo de música de cámara pues, muy anterior, o sea que. Esa, tenía a la vez pues, un interés por lo antiguo y por lo moderno. Y luego, luego aparte de todo esto, pues fue el, digamos, el creador de la ópera a lo que le preceden cinco semióperas, es decir, cinco obras de teatro musical, de acuerdo con el esquema de la música y de teatro musical de, de, de su época. ¿no? Pero el caso de Diddy Eneas es absolutamente especial porque se trata de la primera ópera en lengua inglesa. En fin, estricto sensu, ¿no? Fue Parcel, pues un hijo de la restauración. Nació en Westminster, el padre había sido maestro de... Bueno, era maestro de capilla y organista allí, pero falleció cuando Parcel tenía cinco años. Parcel había nacido en 1659 y la restauración es en el año 60, como se sabe. Y entonces quien se encargó de él, de educarle y de cuidarle durante... Sus primeros años fue su tío Thomas Parcel, que era hermano del padre. Entonces comienza a cantar en la Capilla Real. Está documentado que con ocho años había compuesto ya alguna música, canciones, parece ser. Y cuando cambió su voz, pues empezó a estudiar con John Blow, con Christopher Gibbons y con Matthew Locke. Entonces su primer cargo oficial lo tuvo con 15 años, que fue el de afinador de los órganos de Westminster. Y luego, cuando muere Matthew Locke en 1677, que tiene eh, 18 años parcel, pues le nombran director, claro, ocupó el puesto que ocupaba Matthew Locke, es decir, director de este conjunto que se llamaba los 24 violines del rey. Esto era una orquesta de cuerda a cinco partes, a la que ocasionalmente se incorporaban instrumentos de viento. Pero ese nombre y la, bueno, la propia formación del conjunto... Pues es un invento, una invención de Luis XIII, es una invención francesa. Pero claro, como Carlos II se había pasado 11 años en el exilio en, el, en, en París, pues lógicamente se aficionó mucho al gusto francés e importó luego, pues muchas de las cosas que se estaban haciendo en Francia, a la, a, en el momento de la Restauración. Y lo primero fue, pues, esta orquesta que bueno, básicamente, pues es más o menos como una orquesta de cuerda ahora, una orquesta de cuerda actual. Bueno, pues Parser fue el director a la muerte de Matthew Locke, aunque curiosamente no escribió ninguna música para este conjunto. Entonces, con 21 años, se casa con Francis Peters, con la que tuvo seis hijos, de los que sobrevivieron, además llegaron a la edad adulta solamente dos, y con 21 años es nombrado compositor de corte cargo que perderá cuando, cuando llegue James III y que recuperará cuando tomen el trono eh, María II, o sea, la, la hermana de Carlos II, con su marido Guillermo de Orange. Entonces, digamos, esas vicis, vicisitudes y también el hecho de que el presupuesto de la música de la corte descendiera precisamente con estos últimos soberanos es lo que a Parcel le llevó a interesarse por el teatro como otra fuente de ingresos justamente en los cinco años de su vida, porque bueno, él murió pues, en 1695, el mismo año en que murió, unos meses antes había muerto la Reina Mary, para la cual, por cierto, Parcel escribió una música fúnebre conocidísima y de una belleza absolutamente subyugante. ¿no? Entonces, ya digo que Parcel solo se interesó por el teatro en los cinco últimos años de su existencia. Y es interesante porque en esta época la forma de teatro musical dominante en Inglaterra era lo que se llamaba la semi-ópera, en la que había partes habladas, sobre todo la base era teatro hablado, y luego también había episodios de danza y cambios de decorado y elementos fantásticos, por supuesto, pero lo esencial es que los personajes principales de la acción teatral no cantaban. O sea que era una mezcla de teatro hablado y de... y de qué? Pues de, de mask. Era, era eh, digamos, el equivalente de lo que los franceses llamaban el ballet de cour. El hecho es que la ópera, la ópera en el formato italiano, que todo el texto es cantado, tuvo siempre mucha resistencia por parte del público para, para admitirla en Inglaterra. De hecho, un escritor de la categoría, John Dryden, llegó a decir y llegó a escribir además que la ópera decía era incompatible con la lengua y el temperamento inglés. Esto ni es una butad ni es una tontería, tiene su lógica, porque en Inglaterra el teatro, el teatro hablado, tenía una importancia extraordinaria. Entonces, claro, una obra de teatro que era toda cantada, pues parte del texto era hubiera sido difícil de entender y de ahí la reticencia que existía en, Italia, en, en Inglaterra hacia la ópera en forma de la ópera italiana, que todo el texto es cantado, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, esta importancia del teatro hablado da cuenta de que el único país, o el país, el primer país, por supuesto, y el único durante siglos en que un actor fue, eh, se le dio el título de Sir, fue ennoblecido, fue Inglaterra, a comienzos del siglo XVIII, David Garrick, un actor y empresario famosísimo, ¿no? Entonces, Dido y Eneas, en ese sentido, pues hay que verlo como un experimento, una experiencia pues eso casi experimental y absolutamente pionera, ¿no? El caso es que la masque, porque claro, el, el Dido y parte de una masque de John Blow que era Venus y Adonis, y digamos, elaborado, habiendo elaborado y habiendo desarrollado lo que estaba allí de base, pues es cuando surge la, esta ópera que es la primera ópera en lengua inglesa. Entonces, una masque, eh, Peter Holman lo ha descrito muy bien diciendo que la masque poseía... Pues todos los ingredientes de una ópera, con excepción de un desarrollo argumental coherente y de una continuidad musical. El equivalente de esto era, ya digo, de la máscara, el ballet de curro, y en la España de la época era lo que se denominaba con el nombre de mojiganga, que es una palabra que hoy ha adquirido cierta connotación, sobre todo en el siglo XIX, cierta connotación periorativa, por tanto, pues hoy día, digamos que no la podemos aplicar como equivalente, pero en aquel entonces era exactamente la palabra española para este mismo tipo de, de espectáculo. Entonces, Venus y y la obra de John Blow, de la que parte, por así decir, se representó en el Palacio Whitehall en 1683, y ante los reyes, era un entretenimiento cortesano, naturalmente. Y en el año siguiente, o sea, en el 84, se hizo en el pensionado de Josias Price, que era una escuela para señoritas de la aristocracia donde se les enseñaba danza y se les enseñaba música también. Y que el director, se llamaba precisamente así, Josias Price, había sido un importante bailarín y un importante coreógrafo, bueno... Parece ser, parece ser que fue el que coreografió las entradas de ballet de al menos tres de las semióperas de Parcel, concretamente Diocleciano, El Rey Arturo y La, y la Reina de las Hadas. Y en ese mismo eh, pensionado es donde en 1689 se hizo la única representación que está documentada de Dido y Eneas. Aunque, claro, que la obra estuviese compuesta para esta ocasión o que fuese anterior, pues es algo que tiene, es objeto naturalmente de discusión. William Christie ha señalado como en la base tanto de la obra de, de la Masque de John Blow como de la, de la obra de Parcel, está la, la, la ópera de cámara francesa, concretamente las obras breves de Marc-Antoine Charpentier, porque, claro, Carlos II, pues. Había estado 11 años allí y se había aficionado mucho al gusto francés. Y entonces cuando llegó a Inglaterra, lo primero que hizo fue reinstaurar otra vez pues la, bueno, la, 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 la Real Capilla ¿no? que Cromwell había abolido. Carlos II fue un gran amante de las artes y de las bellas artes y de las bellas mujeres, porque tuvo al parecer 17 hijos ilegítimos de mujeres diferentes, por cierto. Y es fama que una de ellas, que se llama Mary Davis, fue precisamente la que interpretó el papel de Venus en la obra de John Blow, y según se dice, aunque no hay constancia documental, fue también la que encarnó por primera vez el personaje de Dido en la, en la ópera de Parcel. En todo caso, Dido y Eneas, ya digo que la única representación documentada es de 1689, pero en fin, no podemos hablar de una fidelidad absoluta a la partitura, porque la partitura original se ha perdido, no existe. Y la que se conserva es posterior, como en 80 años, entre 1770 y 1780, que está en la Biblioteca Bodleiana de, de Tembari. Allí es donde se conserva la partitura que sirve de referencia, pero que, claro, es muy posterior a la vida de, a la vida de Parcel. Y además, en esa partitura, la música del prólogo pues, se ha perdido, no se conserva. En la época de Parcel, lo único que se editó fueron las dos arias del personaje de Dido el ave linda del comienzo del primer acto, y luego bueno pues la, la, el lamento del momento de la muerte, que es una cosa de una belleza verdaderamente sobrecogedora, solamente esos dos momentos se editaron en vida de, de Parsel concretamente en una publicación que se llamaba Orpheus Britannicus, que se hizo en 1689, precisamente. entonces en, Y además hay ciertas disparidades entre esa publicación... Y el manuscrito de Tembury, porque en el manuscrito de Tembury la, la primera área está en Do, y sin embargo en los orfeos británicos aparece en Re. En fin, en todo caso, para la representación esta de, de, de Chelsea, de, del pensionado de señoritas este de Joseph Price, pues Thomas Darby escribió un epílogo en verso, que este epílogo lo leyó pues, una de las... Pensionistas, que se llamaba, por ejemplo, en, por, en, en concreto Lady Dorothy eh, Bark. Y bueno, pues es un texto poético muy bello. Y ya casi al final hay dos versos que muchos mmm, exégetas han considerado como indicativos de una determinada situación política, porque dice literalmente: como ágiles faunos y pájaros que bendicen la primavera, así cantamos y bailamos protegidos de los tiempos cambiantes. Entonces, esto de los tiempos cambiantes, los turning times, que dice el texto inglés, pues se ha interpretado como una referencia a los días de, de James III, ¿no? En fin, el caso es que el prólogo del que no se conserva música es una especie de apología o de apoteosis de la primavera. Es un diálogo entre Febo y Venus. Y es interesante porque, claro, es una, un, una especie de, de canto a la primavera, pero es que la reina Mary, la mujer de Guillermo de Orange, había nacido el 30 de abril. O sea que, claro, esto se interpreta también como que era un homenaje que, por tanto, hace referencia a la coronación del, de, de Mary II y de, y de Guillermo de Orange. Y, claro, por otra parte, también se ha pensado que el argumento de la ópera y el desarrollo pues es una alusión precisamente a James II. Porque, y que claro, de ahí eh, eh, habría que suponer que la obra en realidad está compuesta hacia 1683-84, y que, claro, el personaje de Eneas representaría precisamente a, a, a James II, que abandona a Dido, es decir, abandona a Inglaterra por las insidias de unas brujas, y que esas brujas pues, son una metáfora, una representación de la Iglesia Católica Romana. ¿Mm? O sea que todas estas interpretaciones se han dado en torno al significado político de la obra. Lo cual naturalmente ayuda a comprender o a, o a fechar, o al menos tentativamente, la, la obra en sí, que claro, sería anterior a la representación en, el, en, en Chelsea. ¿no? En todo caso, sí que resulta improbable que la obra estuviera escrita para Chelsea, porque hay ciertas indicaciones escénicas en el libreto, que claro, en un pensionado, en el saloncito de actos, podríamos decir, en que la obra se representó pues no tenían lógica ninguna. Entonces, que en, el, que en el libreto se diga que Febo llega en una carroza, esto es en el prólogo, que Venus desciende del cielo en otra carroza celeste y que al final que Cupido aparezca entre las nubes sobre la tumba de Dido, estas indicaciones que están en la partitura, pues lógicamente, si solamente se hubiera representado allí o solamente existiese la representación de Chelsea, pues evidentemente son inadecuadas. Entonces, evidentemente, esto sugiere que la obra había tenido alguna representación anterior. Pero de esto, hasta el presente al menos, nada se sabe. El argumento de Dido y Genés está tomado del libro cuarto de la Eneida de, de Virgilio. Bueno, es un texto de una fuerza dramática y de una belleza poética absolutamente vamos excelsas. Es, 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 es ¿no? Y es un tema que ha generado muchísimas óperas. Pero en el caso de Parcel solamente hay un precedente, uno, eh, que es de Francesco Cavalli, que la Daphne la Dido Abandonada, de 1641, que el libreto es de Francesco Busenello, que fue precisamente el libretista de la coronación de Popea de Monteverdi. Esa obra es de 1641. Ese es el único precedente de Parcel, que Parcel evidentemente conocía el estilo italiano, no se sabe si conocía esta partitura concreta o no, pero que conocía la obra de Cavalli es evidente. Entonces, inmediatamente después de la obra de Parcel, Henri Marets compuso otra Dido en 1693 y luego Christoph Grauner, ya en, el siglo XVIII, en 1707, estrenó otra. Y luego hay un momento importantísimo, que es cuando Metastasio, en 1724, escribe un libreto sobre el mismo tema para Domenico Sarro. Entonces, ese libreto se ha puesto en música 64 veces. Y en la primera mitad del siglo XVIII pues, han compuesto música para ese libreto, de, para ese Dido de, de Metastasio. Bueno, pues todos los compositores importantes: está Piccini, Albinoni, Leonardo Vinci, Pórpora, Jommelli, Hasse, Traeta, Sarti, Galuppi, Domingo Tarradellas, incluso eh, David Pérez. Todos ellos han compuesto una obra sobre el, el, Dido y Eneas, sobre el libreto de Metastasio. Y luego, ya posteriores, pues está la de. La de Stefan Storaz de 1792 y, por supuesto, la absolutamente gloriosa y monumental, eh, Los Troyanos, de Héctor Berlioz, que además concluye también precisamente con la muerte de Dido, pues esto ya es eh, bien avanzado el siglo XIX. Entonces, el libretista de Parcel, Naam era siete años mayor que él y le sobrevivió veinte años. Y bueno, fue poeta laureado en 1692. Y junto con John Dryden fue uno de los dos escritores que se mantuvieron fieles a la idea de la monarquía. Incluso muchas adaptaciones que hizo Tate de obras de Shakespeare están retocadas precisamente para darles un significado de la actualidad política del momento. Así sucede con Ricardo III o con el rey Lear. Podríamos decir, podríamos decir, en pleno una terminología actual, que era un escritor comprometido ¿m? con una determinada situación política en su época. Entonces, el libreto de Didio de en realidad, es una refundición, y claro, naturalmente muy acortada, de la primera obra, de la primera tragedia que escribió Tate, que se llamaba Brutus of Alba, que era una tragedia en cinco actos, en verso blanco, y que luego él sintetizó a tres actos y además. <coughs> digamos que comprimiendo muchísimo, quizá en exceso, el desarrollo dramático para, para que Parche realizase su, su obra. ¿no? Entonces, el, el aspecto más interesante, es cómo sustituye lo que en Eneas está, que es que Júpiter manda a un mensajero para que le diga a Eneas que tiene la obligación de regresar a Italia. Y entonces, claro, esto es lo que ocasiona, pues, la muerte de amor de, de Dido. Sin embargo, Tate, muy eh, inteligentemente, ha cambiado esa escena y son unas brujas, ahí, bueno, pues un contubernio de unas hechiceras, que son los que mandan un mensajero que se hace pasar por falso mensajero de Júpiter, y es el que convence a Eneas para que abandone a Dido. Y claro, de ahí viene por la interpretación de que estas brujas representan, precisamente, la, la Iglesia Católica Romana, encontrar naturalmente, del anglicanismo. ¿no? Bueno, Dido y tiene una diferencia fundamental con la obra de la que parece que es Venus y Adonis, la de Blow, y es el papel importantísimo que tienen las arias en la obra de Parser, las dos grandes arias de la protagonista, el Agbelinda del primer acto y la, bueno, pues toda la escena de la muerte conclusiva. Bueno, el retrato dramático del personaje está maravillosamente bien construido con estos dos grandes momentos de la obra. Y esto, claro, esta reivindicación de la figura del área es algo que falta completamente en la obra de Bloch, que en definitiva es una máscara, no es una verdadera ópera en ese sentido. Como en el modelo francés, que William Christie ha señalado con mucha pertinencia, que es el que... El, el, el verdadero modelo de las dos obras, tanto de la de Blow como de la de Parcel, pues el coro tiene mucha importancia. Y el coro tiene varios papeles. Por una parte, hace el papel del coro, de la opera, del coro trágico griego, es decir, que comenta y anticipa acontecimientos, pero también interviene en la acción, como en las escenas por que tienen baile, por ejemplo, toda la, el primer cuadro del segundo acto, que es la escena de las brujas. Ahí el coro desempeña un papel protagónico como un personaje más, ¿no? Y luego, bueno, lo más significativo quizás de todo, pues es la, la compacidad, la coherencia armónica de toda la obra. Cómo hay una concepción musicodramática a escala de toda la composición por parte de Parcel, que esto es una cosa absolutamente, in, no voy a decir que es insólita en la música escénica de la época, pero vamos a llevarlo adelante con la conciencia con que lo ha hecho Parcel, pues realmente hay muy pocos ejemplos precedentes. todo el acto primero, pues todo el acto primero está centrado en la tonalidad de do mayor y subsidiariamente en la dominante sol. pero todo el primer acto es, es sobre, sobre do. entonces el segundo cuadro, el acto de las brujas, eh, pues es re menor y fa mayor. y fa menor también, es decir, hay dos tonalidades eh, enlazadas que son los relativos y por medio el, el mayor. Del, del tono inicial, que claro, ese modo mayor luego va a ser el tono de Eneas en el segundo cuadro de ese mismo acto, y eh, como es el tono de Eneas y el tono de la tempestad, luego la dominante pero minorizada, la menor, va a ser precisamente la del mensajero que viene a decirle a Eneas que tiene que abandonar a Dido. Y todo el, todo el acto final pues funciona también a través de dos tonalidades relativas, Si vemos mayor, que es con lo que comienza, y Sol mayor, que es con lo que acaba, que es el, la tonalidad del área final de Dido. De manera que hay bueno, pues una, una concepción musicodramática a gran escala que es verdaderamente admirable y que por parte de Parcel da idea de una concepción dramatúrgica que va mucho más allá de la mera acumulación de situaciones dramáticas o musicales. Hay una visión de conjunto de la ópera como tal. En fin, se ha criticado eh, Nahum, de Naam Tate pues que el libreto es demasiado, no sé, digamos eh, breve, no, demasiado, eh, podríamos decir esquemático. Pero esto, por otra parte, claro, asociado a la belleza de la música de Parcel, al revés, redunda en la, el, el dramatismo y la intensidad expresiva de la obra, precisamente ese carácter esquemático. Podríamos permitirnos el utilizar una expresión que es moderna, que es del siglo XX, y hablar, decir que, bueno, que Dido y Eneas es una ópera aforística, empleando este término en el mismo sentido que se usaba pues, para las piezas de piano, yo que sé, de Weber no de, o de Arnold Schoenberg de comienzos del siglo XX, ¿no? música aforística. Pues podría decirse que Dido y Eneas es una ópera aforística también. Ese mismo carácter, y dicho con una, un laconismo verdaderamente encomiable, lo ha sostenido Pierre Michot, que en una presentación que hace precisamente de esta obra ha escrito y ha, desc eh, ha descrito eh, Dido y Eneas muy bellamente del siguiente modo. Dice, Él llega, ellos se aman, Él parte, ella muere. Así, dice, tan solo empleando cuatro verbos, es posible resumir la integridad de Dido y Eneas, en tanto que una de las más conmovedoras historias de amor y de muerte de todo el panorama operístico mundial.